Entramos en otro tramo cronometrado, se va a llamar el tramo cronometrado el Slalom Arico, la última prueba del campeonato insular del Slalom. Lo vamos a ver de inmediato. En esta parte de aquí veremos también, como digo, ese Slalom. Y luego ya veremos el rally de Maspalomas, que también se celebró este fin de semana, donde se estrenaba el Ford Fiesta R5, el primero que llega de asfalto a la isla, a las Islas Canarias. La verdad que qué suerte tenemos en Canarias de tener gente que apueste tanto por el mundo del motor. En este caso tenemos uno de tierra y uno de asfalto, ya dos coches prácticamente del mundial. Cristian, ¿qué tienes delante? ¿Qué dice ahí? Pues tengo delante segundo Slalom Arico 2015. Le damos un momentito de tiempo a Cristina que le da cuatro cosas. Venga. No te vayas a partir una uña esta noche con esa rapidez. Lo voy controlando mientras puedo. Ángel Andrés desde Los Realejos, Rosa María desde Codelalto, Conchi Díaz desde Tegueste, Guayasén Pérez de Santa Cruz, Santiago Gómez desde La Victoria, Óscar Espósito desde Arico y otro más por aquí, Yaya Hernández desde Ravero. Y todos esos quieren la verdura que tenemos aquí de Come Come, ¿no? Que no es una cesta de Navidad, que muchos piensan que... No, la cesta de Navidad todavía no. Es una cesta de verdura. Está genial para los que tienen azúcar como yo. Arrancamos así el último slalom de la isla de Tenerife, porque el último será el sábado de la provincia en la isla de La Palma, 25 años que comenzó el Club ADEA. Y ahí estaremos porque ahí estuvimos en esa primera edición. Pero ahora nos marchamos al buen trabajo que ha hecho la escudería Arico, que todavía le queda organizar la subida de Arico el día 27 y una clásica a principios de diciembre. De momento vamos con el slalom. Tenemos ya imágenes de cada uno de los participantes. Cristian tiene clasificación en mano y recibimos WhatsApp al 647-130-110. Por cierto, colaboramos un poquito con este slalom. Le regalamos dos mochilas de las que regalamos aquí. Usted compraba la entrada, colaboraba con la entrada con un euro, creo que era. Le daban la lista de inscritos y entraba en el sorteo de esas mochilas que aquí regalamos. Pues le regalamos también esas mochilas a la escudería Arico Competición. Cristian, vamos con la clasificación de lo que ocurrió en este segundo slalom Arico 2015. Pues lo que sucedió es que Jesús Tacoronte y María Sáez hacían con la victoria con el vehículo número 24, con su Mitsubishi Evo, que como decimos acabarían en esa primera posición. Que además son los campeones provinciales, no, porque no existe el provincial, campeones insulares del slalom de tierra, que le hicimos un especial aquí con el niño que cumplía 4 meses, ahora tendrá 5. Felicidades también para el muchachito, que tiene que salir de ahí gasolina de la buena, entre la mamá y el papá. ¿El segundo clasificado quién fue? La segunda plaza, que fue para José Cabrera Dorta y Geray Pérez Hernández, con el Opel Corsa, vehículo número 15. Buen amigo mío, aunque me manda más WhatsApp la novia que él, tengo que decir que hablo más con la novia que con él. La tercera plaza, tercer cajón del podio para el vehículo 21, el Seat Ibiza Cupra de Gustavo Fumero Fortes y Lucas García Beltrán, que se alzaban en esa tercera posición. La cuarta para Ángel Jorge Alberto y Ángel Jorge Gómez con el Subaru Yutzi, que acabaría en esa cuarta posición. Y la quinta para López Corsa de Sebensuí Marrero Trujillo e Isaac Sanfiel Rodríguez. Estaba bien el piso por lo que estamos viendo. En ese último slalom no pudimos estar, nos coincidía, estábamos nosotros en la isla de La Palma, no estuvimos en ese slalom, pero tenemos esas imágenes para ofrecérselas a ustedes. Y sigo con más WhatsApp. Juan Pedro Hernández desde Codo de los Vinos, Andrea Fernández de La Matanza. ¿Dónde lo de Roja? ¿Estabas mirando para la cebolla? ¿O? A lo mejor no, yo creo el pimiento. Entre el olor y el color. Beniaro Fuente de Santa Cruz, Carlos González desde La Cuesta, Alejandro Hernández de La Orotava, Katy Lucía desde La Peñera y Sonia Jacinto desde La Banera. ¿Y no nos ve nadie de Aguamansa hoy? Todavía no ha llegado ninguno. Dice que nos ven de Aguamansa. Antes había un taller de aquí en La Orotava. Pero no dijeron... Pero no eran de Aguamansa, pero que nos estaban viendo... De un taller aquí en La Orotava, ¿no? Sí, sí, mandó una anteriormente, Sergio creo que se llamaba. ¿Quién quedó sexto clasificado, Cristian? La sexta plaza fue para Ismael Oliva Fumero y Luis Oliva Moreno, con el Peugeot 205, vehículo número 12, que acabaría en esa sexta posición. La séptima para el 19, el de Yaray Izquierdo González y Yaray Rodríguez Beltrán, con el Renault 5, que acabarían, como decimos, en esa séptima posición. La octava para el vehículo número 11, el Opel Corsa, de Vicente Bello Álvarez y Rubén Martín Yumar. La novena para Ruimán Rodríguez Marrero e Hilario Oramas Luis, con el Opel Corsa, que acabarían en esa novena plaza, vehículo número 1. Y la décima para el vehículo número 13, el de Adán Martín González y José Antonio Goya Rodríguez, con el Seat Mala. 647-130-110, 647-130-110, nuestro contacto con ustedes. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Sabíamos que se ve la tele por los WhatsApp que llega, si no, ¿qué haríamos aquí?
Por ejemplo, este de Adrián y Kilian Carpio desde Arico, Monse Núñez desde el barrio La Salud, Iván Méndez desde La Lotava, Álvaro Méndez desde Palo Blanco y Pedro Antonio desde Alcalá. No léelos todos, que luego te dicen por ahí que no lees los WhatsApp. Sí, sí. Undécima plaza para el vehículo número 10, el de Adeche Valeriano Padilla y Echedei Cabrera Pérez con el Opel Corsa, que acabarían en esa undécima posición. Las decimosegunda para el vehículo número 2, el de David Marrero Darias y Jesús Izquierdo Rosquete con el Volkswagen Polo GT, que acabarían, como decimos, en esa decimosegunda plaza el vehículo número 2. El vehículo 18, el SEAT de Pablo Hernández Palmero y Jorge Ledesma González, que acabarían en la decimotercera posición. La decimocuarta para Adai Álvarez Espósito y Ainhoa Quintero Espósito con el Mitsubishi Colt, con el vehículo número 6, que acabarían en esa decimocuarta posición. La decimoquinta para el Opel Corsa de Geray Rodríguez Segoviano y Miguel Rodríguez Rodríguez con el vehículo número 7. Y vemos en las imágenes, no pudimos estar nosotros ahí, vemos en las imágenes que teníamos también nuevamente la guagua de la Federación como centro de datos. Fenomenal, ya la hemos tenido en dos ocasiones este año. Se ve que la relación con la escudería Arico Competición y la Federación Tinerfeña de Automovilismo es buena. Me alegro por ello, no crean que no, me alegro muchísimo y felicidades por tener nuevamente la guagua del centro de datos de la propia federación. Tres WhatsApp, Cristina, del 647-130-110. Carlos Gutiérrez desde Tabaiba, Natividad González desde Benijo y María del Mar desde Vilaflor. Y Cristian Tigre sigue con la clasificación. 16º clasificado, vehículo 16, el de Kevin Ramos Pérez e Iván González Bello con el Opel Corsa, que acabarían en la 16ª posición. La 17ª para el vehículo número 5, el de Raico González González y Borja Rodríguez Palme, con el BMW 318, que acabarían en la 17ª plaza, como decíamos. En la 18ª acabaría el vehículo número 8, el Opel Corsa de Borja Regalado Portela y Francisco Javier Regalado Portela. Y la 19ª para el vehículo número 3, el de Elizabeth Fleitas Morales y José Antonio Pérez Fernández con el Volkswagen Polo GT. 647-130-110. Conchi Luis desde San Isidro, Miriam Luis desde La Escalona, Rosario Bello desde Palo Blanco, Nausé Fuente de Santa Cruz y Fina también de Santa Cruz. Fina Fuentes. Nos vamos ahora con la clasificación general en la categoría de Carcross. Da tiempo, podemos esperar un poquito que salgan también los Carcross y damos esa clasificación. Recuerden que esta fue esta última prueba del Campeonato Insular de Slalom en Santa Cruz de Tenerife, celebrado en el municipio de Arico, donde tenemos ese circuito de la Semenza, justo pasando donde está la quesería, o estaba. No sé si la quesería se sigue abierta. ¿Sigue abierta, José? Yo creo que no. A Irán sigue abierta, a ti que te gustan los quesos. A Irán le gusta de todo, los quesos. Y Tino también está por aquí, aprovechamos para nombrar el equipo, que por cierto, ¿qué va a pasar en Lanzarote? Que nos esté preparando ahí el queso de Cipriano, que dice en la propia receta, además lo vio José, ¿no? El queso de Cipriano dice en la, ¿cómo se llama? La receta, ¿no? ¿Cómo digo? En la carta. En la carta. Menú. Ahí estaremos viendo al Rubio el día 26, 27 y 28 de este mes de noviembre, el rally de Lanzarote. Tremendo lo que nos espera ahí, medio equipo va a ir para allá, solo falta Cristian para el rally de Lanzarote. Después que están entrenando a las chicas, ya no puede, hombre, estar de mister. Y no puede el hombre estar acudiendo tanto a las carreras. ¿Tiene WhatsApp, Cristina? Tengo por aquí unos cuantos, sí. Por ejemplo, a Roberto Fumero desde Arico, Sergio Rodríguez desde Huargacho, Jonay Rodríguez desde La Guancha, Silvia María desde Guía Isora, Christopher López desde Tacoronte, Ricardo Pérez desde Los Baldíos, Antonio Guanche desde Los Baldíos también, Remedio González de Ico de los Vinos y José González desde La Guancha. Estábamos viendo a los vencedores un momentito. Repite el podio, Cristian, enseguida nos metemos en los otros apartados de Carcross y de Cuá. La primera plaza para Jesús Tacoronte Rivero y María Sáez Hernández con el Mitsubishi. La segunda para José Cabrera Dorta y Geray Pérez Hernández con el Opel Corsa. Y la tercera para el Seat Ibiza Cupra de Gustavo Fumero Fortes y Lucas García Beltrán. Bueno, enseguida estaremos con ese apartado. Vemos ahí a los vencedores. Qué bonito que está el coche, precioso. Bueno, ya perdió la defensa trasera. El Mitsubishi. Juan Jesús Tacoronte, que le felicitamos también, no solo por esta prueba, sino también por la temporada brillante que han hecho esta temporada, como digo. Pues nos metemos en el apartado de quad, en vez de los Carcross, primero los quad, que los estamos viendo en pantalla, Cristian. Pues la primera posición que fue para Miguel González Cabrera con el Suzuki, la segunda para Juan Alfonso Vera Díaz con la Yamaha, la tercera para Simón González Cabrera con una Honda, la cuarta para otra Honda, la de Jonay Salazar García, quinta posición para también otra Honda, la de Eladia Sánchez Melián, la sexta para la Suzuki de Jesús Rebollo González, la séptima para otra Suzuki, la de Ruimán González López, octavo clasificado la Yamaha de Carlos Jorge López, novena plaza para Iván Tejera Pérez con otra Suzuki, la décima para Eliudán Rodríguez Hernández con otra Suzuki, también Suzuki, la undécima plaza de Jesús Manuel Fariña Remedio y, como no, también la decimosegunda de Esteban Esteves González con otra de la Suzuki. Me perdí esta vez la comida que trae siempre la madre de uno de los que participan en los quads. Tremendo, parece un montón de ventorrillo ahí. Cada vez que hay un slalom,
felicidades también para cada uno de los participantes de otra modalidad, que hemos recuperado los quad dentro de estos slalom. Y ahora que tenemos poquitos inscritos, viene bien. Cuando tengamos muchos le decimos que no, pero de momento rellena la clasificación, no es broma. Un saludo para la gente de los cuad. ¿Cuántos paquetes de esos ha gastado, Cristina? ¿Dos? Pues este es el segundo. El segundo, o sea, ya el pasamos, segundo, y tenía otro poquito más. Ya pasamos los 200 WhatsApp la noche de hoy, día normal. Por lo menos. Y eso que nos hemos puesto el rally de... No hemos puesto todavía el rally de Maspalomas, donde se estrenaba el Ford Fiesta R5, que lo veremos dentro de un ratito. Cristian, está pendiente que salgan ya los carcross. La categoría de carcross, efectivamente, estamos esperando que aparezcan para darle la clasificación. El podio de los quads quedó de la siguiente manera: Miguel González Cabrera en la primera plaza con una Suzuki, la segunda para Juan Alfonso Vera con la Yamaha y la tercera para una Honda. Se repartieron las marcas en los tres primeros puestos del podio. Simón González Cabrera, tercer clasificado. El sábado me llené un bocadillo de chorizo de la salud tuya, Cristina, en la Villa de Mazo, que esta vez no va, pero que has estado ahí en el circuito de la Villa de Mazo. Sí, además sí. Venden 200 bocadillos en un momento. Y buenísimo, al ¿sí? momento. La verdad que sí, vale la carne pena. Carne y chorizo. Que te ríes, a ver, ¿puedes leer eso? Adiós, sí, que está... A ver. Es uno confundido que pensaba que era una cesta de Navidad en vez de una... Y se dio cuenta ahora no. Es que claro, que hoy pone que llego tarde a trabajar, no sé qué por ahí. Y claro, nos está pidiendo perdón, pero que no se preocupe. Se enganchó a ver los jóvenes esos, promesa, ¿cómo es lo que dan los lunes que compite con nosotros? ¿Nos quita algo de eso? Sí, pequeños gigantes. Pequeños gigantes nos quita. La mujer viendo los pequeños gigantes y el marido en el cuarto de atrás. Escuchando cronómetros. Ay, mi madre. ¿Y el WhatsApp quién lo manda? Nerea González, por ejemplo, de ADG. Saludos, Nerea. Jesús González, de ADG también. Samuel González, de Codo de los Vinos. Roberto Cabrera, desde Granadilla. Oscar Lima, desde La Habanera. Elizabeth Pérez, desde Codo de los Vinos. Y Cristian Manuel, desde Los Realejos. Y no nos están viendo nadie de Aguamansa. ¿No? Cristian, ¿más con los carcross? Clasificación general de carcross. Se ven Jesús Pérez Cabrera, que acabaría en la primera posición. Isidro Delgado Cabrera en la segunda. La tercera para Jonathan Llanes Rodríguez. La cuarta para Raico González Díaz. Quinto clasificado, José Manuel González Iberio. Sexta plaza para José Diego Beltrán Dorta. Séptimo, Miguel Santana Castellano. Octavo, Juan Antonio García Alonso. Noveno, Samuel Sierra Delgado. Y la décima posición en la categoría de carcross para Aristides de León Herrera. Si usted no está viendo la Isla de la Palma a través de Canal 11 el pasado jueves o miércoles, que ya está emitiendo el miércoles también en la Isla de la Palma, des un saltito el sábado a partir de las 12 de la mañana al Club Adea, a la Villa de Mazo, donde puede disfrutar de una nueva prueba, de la última del Campeonato Insular de Tierra de la Isla de la Palma, y donde se dice que estará Ricardo Avero, que habrán pilotos de los que participaron durante los 25 años en la Isla de la Palma. ¿Por qué te ríes? Porque ya llegó el de Aguamansa. ¿Ah, sí? Llegó uno. ¿Llegó uno de Aguamansa? Yoli Fariña dice que sí, que nos ve, pero que hace tiempo que nos manda WhatsApp. Ah, pues un saludo para la gente de Aguamansa que nos está viendo ahí. Me encanta ir a Aguamansa a mí a comer la caldera acá, amiga Elena. Le mando un beso desde aquí. Cristian, repite los tres podium, turismo, podium de turismo. En turismo, Jesús Tacoronte Rivero y María Sáez Hernández en la primera plaza. La segunda para José Cabrera Dorta y Eray Pérez Hernández. La tercera para Gustavo Fumero Fortes y Lucas García Beltrán. Nos marchamos al apartado de carcross. La primera plaza para Sebensui Jesús Pérez Cabrera. La segunda para Isidro Delgado Cabrera. Y la tercera para Jonathan Llanes Rodríguez. Y en la categoría de quad, la primera plaza para Miguel González Cabrera. La segunda para Juan Alfonso Vera Díaz. Y la tercera para Simón González Cabrera. Hemos dado todos los datos, toda la clasificación de este segundo slalom. Arico 2015 se celebró el pasado fin de semana, no este, el anterior, y que hoy lo hemos puesto estas imágenes como hacemos habitualmente siempre, ponernos al día de todas las pruebas que se celebran. Desde aquí, felicidades a la escudería Arico Competición, dos slalom, éxito de organización, ven el piso como quedó, fenomenal, buen trabajo Francis, para todo el equipo, y felicidades, y como no, a la escudería Motora Bona, por eso el slalom en la Chafira que hemos recuperado, al igual que el rally de tierra de Tenerife, brillantísimo. Felicidades, como digo, para cada uno de ellos. Cristina tiene algunos WhatsApp más para cerrar ya este slalom y meternos en un ratito en el rally de Maspalomas. Y aprovecho para decir también que nos pongan el apellido, muy importante, no solo el nombre. Domingo Pérez, de Codo de los Vinos. Gloriana Calzadilla, desde Arafo. Daniel Pérez, desde Codo de los Vinos. Adai, desde Añaza, de J Motor. Adai Santana, de Las Mercedes. Y Mati Fariña y Grego Mesa, desde Puertito de Bueno. No ha preguntado a nadie si no hemos puesto el drift hoy, ¿no? ¿Te han preguntado? ¿No? No, pasa? Hoy no. Me había previsto que los organizadores nos hicieran llegar las imágenes del drift antes del fin de semana para organizarlo, pero al final no han podido, se liaron. Espero que la próxima semana podamos ver ese slalom de la Isla de la Palma, las motos del próximo domingo, una serie de presentaciones que van a haber esta semana, como el rally de Lanzarote, las instalaciones de Urbecame en Lanzarote, y algunas presentaciones más, como mañana, martes, para los que nos vean en directo, se presenta también la subida de Arico en el municipio de Arico,
que ahí estaremos. En fin, todo ello lo veremos la próxima semana, el próximo lunes. Y nos preparamos para irnos a Lanzarote, todo el equipo, para Lanzarote el sábado, viernes 27 y sábado 28. Digo bien, que además el sábado 28 coincide con la subida de Arico. Se queda Miguel Ángel Hernández, no con muchas ganas, para grabar la subida de Arico. El resto del equipo, menos Cristian, que tiene fútbol, nos marchamos todos para Lanzarote. Estaremos ahí viendo al amigo el Rubio y echándonos un quesito de ese que tiene la... no, se me olvida. La carta, el queso de Cipión. El queso tuyo. El queso es más bueno, el queso que yo. Nos quedamos ahí, en el slalom de Arico, con las imágenes. Bueno, pues la verdad que muy contento, mi primera carrera con un nuevo car, el Jaguar Racing, y con muchos problemas de frenos y de, al final no pude salir la última por se me rompió el acelerador. Y bueno, un tercer puesto para mí como si hubiese ganado, la verdad. Y nada, pues dar las gracias sobre todo a mi familia, a mi suegro, a mi hermano, a mis patrocinadores, MG Auto y Regativos Pelinor. Y nada, esperemos que el año que viene salir con más confianza e intentar luchar por la primera posición. Hombre, para empezar vamos a pasar un poco con la montura. Es una montura nueva, la hemos adquirido en Barcelona y solamente pudimos hacer 6 vueltas en las Andorinas y por la rotura del cárter y tuvimos que parar los test y eso. Y salimos a primera carrera ahora con 6 vueltas, digo. Con respecto a la prueba, perfecto, lo veo todo muy bien, un poquito de polo, pero muy poco, muy bien. Y con respecto al carna, contentísimo, no sé en qué puesto había quedado porque he hecho 2 trombos, pero con la primera manga y la segunda manga, súper contento porque no nos esperábamos un resultado tan bueno en las dos primeras mangas. Las otras dos he hecho un trompo, ya no sé en la clasificación de quedado, pero súper contento, el carna perfecto, el trazado está perfecto para mí, súper rápido, muy poco polvo y creo que en términos generales que es muy bien, muy bien. La verdad que me ha parecido bien, en principio la pista impresionante, lisa, logramos darle un poquito más de tracción al car, ya que teníamos problemas en el pasado para que traccionara, se nos quedaba muy parado dentro de las curvas, intentábamos bajarle un poco de vueltas para que traccione, pero nada, hoy logramos quitarle ese fallito que teníamos. A pesar de que hice un trompo en la primera, me anticipé mucho y la verdad que nada, pude ir poco a poco mejorando los tiempos, ya que había una buena competencia. Y bueno, la verdad que al final muy roto, por lo menos el car mío sufría, ya tocaba fondo, pero bueno, del 10. La verdad que darle la felicidad a la escudería y chapó por él. El slalom fantástico, una inscripción importante, con muchos inscritos, sobre todo en los quads éramos muchos, y el circuito estaba increíble, muy bien. Pues muy bien, la organización súper bien, el circuito como la última carrera, estuvo súper bien preparado. Pues eso, y las primeras mangas regulando el quad, porque al no dejarnos entrenar tenemos que hacerle regulaciones en carrera, y ya las últimas mangas ya iba el quad ya como tenía que ir. El slalom, la verdad, muy divertido, el circuito bien, y ha salido ahí todo bien, quedamos primero, fuimos a ganar, y la verdad que es la felicidad de la escudería Arico y todo esto, porque esto, la verdad que estamos aquí disfrutando de lo que nos gusta, que es correr. La verdad que el slalom muy bien, bien organizado, la pista bastante bien y va a ser la última prueba del calendario del provincial, pues contento, ¿no? En un circuito técnico, hoy está un poquito más suelto, pero en líneas generales bastante contento con el coche, con el resultado, el equipo. Era una prueba de aquí y ya somos campeones provinciales de la clase B5 también. Ganamos el autonómico también de slalom, de la clase también. O sea que este ha sido un año quitando los rallies que nos ha salido mal, hemos tenido mucha mala suerte. Estoy contento, ¿no? Después de la inactividad que he llevado y poco a poco le hemos cogido el feeling al coche. Tenemos un buen coche. Me falta quizás a lo mejor a mí un poquito más de conducción, pero bueno, en líneas generales hay que estar contento, ¿no? Sí, la verdad que el slalom nos ha salido hoy muy bien. Se desconchó la pista un poco, asunto por el agua. No se puede hacer nada, ya habrán mejores. Pero nada, la carrera muy bien y nada, a correr para el año que viene, a ver cómo nos sale. Si nos sale igual que este año, del 10. Bueno, es un día medio raro porque venimos a divertirnos sin ninguna presión, ningún rival con el título ya en el bolsillo. La verdad que hemos pasado bien aquí con los chicos de asistencia y todo el mundo hemos guardado un día, pasado un día bonito de carrera, un poquito de polvo, que esto es tierra y esto es Arico, no se puede cambiar. Pero esto bien, la carrera sin fallos del coche, sino una vez que arranque la defensa y más nada.
Felicidades a cada uno de los participantes en la modalidad de slalom, que el próximo año tengamos más y cuenten con nosotros. Aquellos que quieran cambiar de montura, vayan a probar sus coches o a presentar sus coches. Si lo combinamos, no cobramos nada. Si lo combinamos, vamos. Solo pedimos que cuando lo pongamos, nos manden un WhatsApp. Oye, Cipri, lo vimos ayer, porque a veces vamos a las presentaciones y no son capaces luego de mandarnos el WhatsApp. No necesitamos sino eso, no cobramos ni nada. Cristian, toda la información que tienes ahora preparada, ¿qué dice delante de lo que tienes? Tremenda información hoy. Pues tenemos por aquí 42 edición del Rally de Maspaloma. Pero eso tarda un poquito. ¿Y tú, Cristina, qué tienes? Yo tengo por aquí un par de WhatsApp. Vamos con ellos, que vamos a ver lo va a poner aquí el cartel del slalom de la Isla de la Palma, 25 años. Mira qué bonito. Pues mientras tanto leo yo a Fran Hernández, del Puetito de Güímar, Bernarda desde Las Mercedes y Pedro José desde ADEGE. Pues ahí tenemos el cartel, el quinto slalom de ADEA. El álbum de ADEA, rótulo Nolo, que lo veremos el próximo sábado, día 21, a partir de las 12 de la mañana, el Club ADEA, en la Villa de Mazo. Ahí vamos a estar. Se cumplen 25 años que se celebró la primera carrera en la Villa de Mazo. Y parece que fue ayer. Tuve la suerte de estar ahí con los amigos de Mazo y vivir esa prueba. Y la vamos a vivir el próximo sábado. Si nos ve usted en Canal 11, miércoles o jueves o viernes, se da un saltito a la Villa de Mazo el próximo sábado, como digo, a partir de las 12 de la mañana. Y el domingo tenemos motos en el sur de la isla de Tenerife. Hablando del slalom y de la Isla de la Palma, recordamos uno, que ese sí fuiste tú, ¿no? Creo que sí. Yo fui al... sí. ¿Y cómo le dirías tú a Moy que lo ponga? A ver. Ponme Moy ahí el slalom, a ver cuál fue.